Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. Hoy nos encontramos aquí nuevamente con doña Micaela. Hoy vemos 3 meses, ¿en qué sobre? Más 4 meses, hola, doña. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a otro video más de Juntos Podemos GT. Hoy nos encontramos acá en Potrero Viejo, El Rincón. Estamos otra vez más acá con doña Micaela. Ya que pues los que no saben la situación de ella, ella es diabética, lleva muchos años con la diabetes y pues lamentablemente pues un día se le afectó su pie, que fue en el mes de diciembre del año pasado. Y pues vemos ahora, ¿verdad?, que se ha ido al médico y pues como nos comentaba, ¿verdad?, de que gracias a Dios de que ella ya se siente un poco mejor. Y pues también, como nos decía, ¿verdad?, de que a ella desde el principio le preocupó bastante, pero luego ella se abandonó en las manos de Dios y a Dios pues es el que lo está ayudando, ¿verdad? Y también ella desde que fue al médico pues sí empezaron a hacer deudas para poderlo llevar, porque si no, no hubieran podido hacer nada también. Sí, así como que nos comentaba hace rato, ¿verdad?, de que está tomando unas medicinas también para controlar la diabetes. Que cuesta $9.50 o 1000. ¿Cierto? ¿Y pastilla que viene? Ahora 750 cada opción, 900. En diferentes farmacias está a diferentes precios. Sí. Allá en Joyabas dice que encontraron en 750. Es para un mes. 750 viene siendo $100, ¿verdad? Sí, para un mes, para un mes, porque uno, Jun, que dijo que es, ¿verdad? Es uno al día, entonces son 30 tabletas, 30 pastillas, entonces es lo que estaba viendo, ¿verdad? Hay otros lugares donde está un poco más barato, pero lastimosamente esas farmacias solo están en la capital. Sí. Y pues está lejos aquí, como nos cuentan, que en Joyabás se encontraron en 750, todavía así es bastante dinero. Y aparte de eso, pues también por la cirugía, porque ellos le hicieron como una cirugía en el pie, ¿verdad? También es mucho dinero lo que gastó ahí también. Entonces, la vez pasada vimos una factura que más de 18 mil, creo. Sí, más lo que ha ido otra vez ahorita. Y eso es lo que le preocupa también. ¿Cinco veces, crees? ¿Cinco veces? Cojan a 500 pasados. Sí, pues. Está muy... O sea que sí, están endeudados ahora, ¿verdad? Tienen deudas por todo esto, pero ahí sí que es triste la situación de ella. Y pues ahí sí que gracias a Dios también de que ya está un poco mejor. Sí, ya que ella aquí cerca dice que estuvo buscando doctores y todo, y la mayoría le dijeron que ya no tenía remedio, que era sacarle ya el pie. Ajá. Ya era cortarlo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, encontraron otro... ¿Cómo se dice? ¿Otra clínica o no sé si otro es...? Otro médico que es especialista para las personas diabéticas. Sí, porque eso fue una infección. Hospital de diabetes. Sí, pues, es un hospital o no sé cómo se le dice. Imagino que es privado, ¿eh? Hospital privado. Pues. Privado. Sí, pues, es privado. Dicen que encontraron y ellos fueron allá y gracias a Dios ahí lo atendieron. Ahí sí le dijeron que sí tenía remedio todavía, porque ella lo que temía, dice que si le dijera que lo cortara, mejor que iba a esperar, ¿verdad?, lo que Dios diga, pero lo bueno que encontraron otro lugar donde lo llevaron y ahí sí lo atendieron y todo, pero como decimos, ¿verdad?, todo es dinero. Sí. Y es lo que le preocupa a ella ahora, pues, de que la deuda, y pues esperemos que no se lastime también, porque ahorita anda solo caminando con un pie, el otro anda con precaución siempre porque no puede lastimarlo. Bueno amigos, pues hoy estamos aquí, vamos a dejarle lo que traemos gracias a María Chic López, ¿verdad? Pues ella de buen corazón pues ha mandado un dinero y pues nosotros, como dijimos, ¿verdad?, en el video anterior del muchachito Pedro, pues ellos son personas que de verdad necesitan el dinero por enfermedad, digamos. Sabemos que una enfermedad es muy difícil porque tienes que hacer deuda. Si no tienes dinero, hay que hacer mucha deuda. Y pues luego, aparte de la enfermedad, ya se preocupa uno por las deudas después. Y también eso da enfermedad también. Se enferma uno por estar pensando mucho en la deuda.
Y es por eso nosotros estamos aquí hoy con doña Micaela y pues le vamos a hacer entrega de una parte también, ¿verdad? Para que ella pueda curarse más después. Esperemos que pronto ya ande caminando ya. Así es. Bueno, antes de entregar la ayuda de María, aquí le voy a explicar aquí a doña Micaela. Bueno, a doña Micaela, yo he cachado la chiquibuc, maltió su chedios, chillais al chubir. Pues costa con ax, siempre que el video, cojnisha cubi María Chique López, haré otro con la esta acuachque, cubi a chascuta con ax, o rajushikchke, entonces, ojcha, la situación, que cosa ni cas, y rajushik na chive, chiquik na hiwi, entonces, que aquí es una ayuda chido, con mis nishokle, haré crack de Estados Unidos. Sí. Bueno, aquí ya le expliqué aquí a doña Micaela, ¿verdad? Que gracias a María Chic López, ya que ella pues aportó una cantidad muy grande y aquí estamos repartiendo acá a las personas que los más necesitan de esta ayuda. Y aquí Cristi va a hacer la entrega. Entonces, coja chiquirinch y chive doña Micaela. Así es, entonces acá voy a hacer entrega el aporte de María Chic López. Va. Entonces, chiquirinch chive doña Micaela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mil quetzales, 50, 55, 56, 57, 58. 1058 quetzales. Entonces acá ya le hice entrega la cantidad de 1058 quetzales. Pues acá le, si ella tiene algunas palabras para María Chic López, Micaela, como que está dos morishakle que shrislo. Dios chive, chingua su tacto chivere. Dios la cuyo chive, cuya de chac más, si na cuenchla. Dios que chutó y Dios que no toa encima, Dios chive, si tacto un gil que voy a sentar chive. Dios chive, yo che Dios voy a chivan vi. Dios chive, chla, chicochla, que chicune, más Dios chive, coy chac, más Dios cher Dios, coy chac. Dios chave, scovencha, María. Ah, Dios chave, María. Dios chave, es una tola. Chavo, pack a su chaque, carrota, la carrota, pack a su chaque, guat, homche. Pero Dios, guacuta, chave, cuyo que sea el chave. Dios, chivo, Bueno, acá escuchamos a doña Micaela, la vemos, ¿verdad? Con alegría, ¿verdad? Al recibir todo esto. Así como dijo, ¿verdad? Muchísimas gracias por este gran apoyo. Que Dios la bendiga, que Dios la cuide, que Dios la proteja de todo peligro, porque ella sabe que todo dinero cuesta ganarlo, dice ella. Pero muchísimas gracias y que Dios le multiplique grandemente, ya que pues ella ya no podrá devolver o pagar todo esto, dice acá doña Micaela. Pues ella muy contenta, ¿verdad? Que es Kikti, doña Micaela. Sí, es cierto. Bueno, también acá nos dice, ¿verdad?, de que ella se siente muy contenta porque ella no tiene cómo ganar, dice ella. ¿De dónde va a ir a sacar todo esto si no, ya no puede trabajar? Pues ahí sí que agradecemos como grupo, agradecemos bastante a María. Muchísimas gracias por el buen corazón que usted tiene. Téngalo por seguro que Dios le va a multiplicar grandemente. Acá estamos dejando la segunda parte, ¿verdad? Ya que la ayuda que usted aportó, pues se dividió en tres partes. Así es, y también estamos dejando en efectivo porque en estos casos no podemos traer productos también porque tienen una dieta. Sí. Así que como doña Micaela, ella no puede consumir azúcar. Todo lo así, lo dulce, todo así. Entonces, no sabemos, mejor le estamos entregando en efectivo, así como a Pedro también, porque no sabemos qué es lo que ellos de verdad ocupan o tienen alguna deuda, porque cuando uno tiene una enfermedad, uno, el dinero es lo más importante, ¿verdad? Entonces, sí. Es por eso que estamos dejando el dinero, porque sabemos que el dinero es muy importante. Entonces, gracias María por todo, pues nosotros ya vamos dejando 2058 ahorita, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces,
nos faltaría entregar otra parte igual, y pues gracias por todo, esperemos que se encuentre bien donde quiera que esté, y pues nosotros vamos a seguir entregando las ayudas también. Así es. Igual, todo sería todo, muchachos, ¿no? Saludos y bendiciones.